Hola, vamos con este curry indonesio, muy típico de Singapur o Malasia. Suelen hacerlo a partir de una pasta de curry. Yo voy a utilizar más o menos los mismos ingredientes, aunque la elaboración es diferente. Vamos a ello. Como veis, ponemos una olla alta al fuego. Yo os recomiendo que lo hagáis en olla a presión, ahorraréis muchísimo tiempo y energía. Chorrito de aceite y vamos a poner la cebolla bien picada, el jengibre, la raíz de galanga. Podéis simplemente sustituirlo por jengibre, no es exactamente lo mismo, pero muy parecido. Y el ajo, ya veis que todo bien picado. Removemos. Salamos y vamos a dejar pochar. Mientras, vamos a pelar un par de tamarindos. Podéis comprar también pasta de tamarindo, que es bastante común. Se usa habitualmente en la cocina asiática, pero también es muy común en la latinoamericana. Cuando la cebolla empiece a transparentar, retiramos y reservamos. Añadimos un poquito más de aceite. Y ahora vamos a dorar la carne. Si no os cabe, hacedlo en tandas, porque si la amontonamos, las que queden en la parte de arriba no se van a dorar. Les vamos dando la vuelta para que se doren por todas partes. Y cuando han cogido color, también las retiramos y las reservamos. Y ahora vamos a tostar las especias. Guindillas. Si no lo queréis picante podéis prescindir, si lo queréis más suave podríais retirar las semillas, cardamomo, el tamarindo, una ramita de canela y ellos utilizan lemongrass, yo como no encuentro utilizo una piel de lima y por último unas estrellas de anís. Cuando empiezan a soltar aroma vamos a desglasar, es decir, vamos a añadir un poquito de agua y vamos a desenganchar todas esas sustancias que se nos han pegado en la base y que son de la carne caramelizada. Una vez hemos desenganchado las sustancias, reincorporamos la carne y la verdura. Y vamos a añadir un poco de azúcar, la leche de coco y agua justo para cubrir. Como va a estar un par de horas al fuego, tienen que cubrirlas bien. Si lo hacéis con olla a presión, no es necesario que las cubra de mucho, a la mitad ya estará bien. Cuando rompe a hervir, bajamos el fuego y, como os he dicho, lo dejamos un par de horas. Pasado ese tiempo, si habéis hecho costilla como yo, que también podríais utilizar carne de ternera para estofado, lo que hay que hacer es deshuesar y desmenuzar. Y esto ya se puede servir, yo lo acompaño de arroz. Podríais usar también puré de patata, por ejemplo. Y una vez servido, a la mesa. Hoy se me ha hecho tardísimo y estoy muerto de hambre. Vamos a ver qué tal. En principio ya habéis visto que la carne está tiernísima. Un color clarito, me esperaba algo más oscuro. Igual debería haber reducido más la salsa. Pero bueno, la leche de coco es blanca, con lo cual tiernísimo. Se deshace en la boca. Voy a probarlo con arroz. Muy sabroso, poco picante. Igual debería haber troceado las guindillas para que quedara más picante. La salsa es gelatinosa, dado que la carne, como tenía huesos, ha soltado gelatinas. Muy interesante, muy diferente
del curry al que estoy acostumbrado, que es a base de cúrcuma, y este es sin cúrcuma, y recuerda levemente, por el anís y demás especias, la canela, pero bueno, está bien conocer algo diferente, ¿no? Ahora voy a seguir aquí comiendo, que vaya bien, hasta luego.